Las familias de manera responsable han permitido que los brigadistas apliquen la dosis correspondiente a los de 2 años a más edades, niños, jóvenes y adultos mayores con biológicos como la Abdalá, Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Claro, es un buen labor que está haciendo la salud porque figúrese que algunos que no salimos estamos en la casa, pues, y lo beneficia al venir aquí a la casa que los inyectan. Ya han venido varias veces aquí y así, de esta manera, pues es muy buena para nosotros y para mucha gente de que tal vez no pueden salir de su casa. Entonces, y así estamos protegidos del COVID. En total son 950 casas las que fueron visitadas por médicos y brigadistas del Centro de Salud Roger Osorio, el cual atiende 56 barrios del Distrito 6 de Managua. Sí, me parece bueno porque usted sabe que tanto niños como adultos pues estamos inmunizados para cualquier situación que sobrevenga. Sí. ¿Está vacunado su niño, su esposo? ¿Todos están de manera responsable? Sí, claro. Usted sabe que es algo que ha venido y que nuestro gobierno lo está facilitando. No podemos negar pues a algo bueno que nos va a ayudar para nuestra salud. Y hay veces en el trabajo que uno no le da mucho tiempo de irte a un centro de salud a vacunarte. De hecho, pues a mí ya me tocaba porque en la empresa me lo estaban exigiendo. Y a eso iba pues. Ya que ya vinieron ustedes, pues le felicitan a uno más rápido pues la vacuna. Y a seguirnos cuidando, usando... Sí, usar la mascarilla. Este modelo de salud familiar y comunitario permite la vacunación contra la COVID-19 casa a casa, en puestos, centros de salud y hospitales. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.